Bueno, chavis, aquí ya he llegado justo a la villa, ¿vale? Ya hemos llegado aquí a la villa. En este caso, pues estoy esperando a que me preparen la habitación, a que me bueno, aquí estamos viendo, ¿no? La chica. Entonces, ahí veis la piscina también. Y sinceramente estoy súper cansado, súper reventado. Quiero dormir simplemente, ¿vale? Porque he estado, pues, no sé, 8 horas en el aeropuerto esperando. Luego no he podido dormir nada por la madrugada. Y lo que quiero simplemente es dormir. Así que ya vais a ver después, pues, cómo es un poco un día en mi vida aquí. Os voy a enseñar ya el room tour, ¿vale? Ahí tenéis la piscina, que después vamos a ir y después os voy a enseñar. Pero aquí, por ejemplo, tenemos tablas de surf, ¿vale? Que mi idea es que aquí en Siargao, pues, vaya a aprender a hacer surf. Porque nunca he hecho, siempre he tenido ese miedo. El año pasado no lo hice, ¿vale? Porque solamente observé. Pero este año, pues, vamos a hacer surf, ¿vale? Aquí tenemos tablas de surf, pero aquí tenemos ya justo la habitación, aquí lo podemos ver, ¿vale? Ahí tenemos, pues, para colgar la ropa, ventilador por aquí, la cama, que supongo es bastante cómoda. Luego aquí tenemos la maleta y ya. Y me gusta mucho esta parte porque aquí tenemos el escritorio para que yo pueda trabajar, pues yo pueda operar, yo pueda estar concentrado, aunque sea por las noches o cuando tenga, pues, tiempo libre, ¿no? O tiempo para trabajar en sí. Y luego tenemos ahí el baño. La verdad es que no necesito nada más. Aquí estamos viendo, pues, que es todo muy muy simple, muy humilde, pero es que aquí en Siargao lo que necesitas es tiempo para estar fuera y para disfrutar un poco de los paisajes, ¿no? Así que nada más, trayers, vamos a descansar ahora, ¿vale? Que necesito descansar un poquito, la verdad, y después vais a ver un poco, pues, cómo es todo esto. Bueno, primer día en Siargao, aquí estamos. Ya sabéis que es una isla de Filipinas súper famosa, que se está haciendo muy famosa los últimos años. Tiene esta pinta de Bali, tiene ese estilo de Bali, me recuerda muchísimo a Bali realmente, y me gusta mucho porque no hay tanta gente ahora, es más tranquilo, no está tan desarrollado, y pues para vivir, la verdad que si buscas la tranquilidad, eres trader, tienes mucho dinero o no sé, tienes mucho tiempo libre, libertad, y que te gusta el surf, te gustan las playas, este es el sitio. Entonces, en este vídeo te voy a enseñar un poco, pues, cómo es Siargao a nivel de primeras impresiones, cómo es un poco todo, ¿vale? Pero luego, pues, me gustaría hacer una serie en el canal, pues, enseñando mi vida en general aquí, ¿vale? Entonces, nada más, vamos ya con el vídeo, empezamos. Mira qué bonito, estamos aquí actualmente en Cloud 9. Uno de los sitios más famosos para hacer surf, ¿vale? Y sobre todo, como veis por aquí, pues ya hay muchísima gente, son justo a las 4, ¿vale? Y me acuerdo que esto el año pasado, esa casa de ahí que vemos, todavía no estaba, entonces por eso. For the culture. Real culture for all my niggas. Yeah. When it pay back with a Maybach, I'ma lay back on the low. For the meantime, let me fuck once till I say I gotta go. Tell her stay back till her ASAP, I don't play that with a hoe. She gon' hate that, she gon' say that I'm an asshole, but I know. Listen, nigga, you ain't really about the shit. I've been ballin' from the start and now I'm really about to spit. Who you fucking with? About to kill the game with a hit. Started eating tracks and win, never starved ever since. Goddamn, I say damn too much. I feel like my niggas buying grams too much. Goddamn, aquí estamos en uno de los sitios más famosos de la isla, ¿vale? Que se llama Katangnan Bridge o algo así. Y como veis por aquí hay muchísimos turistas, muchísima gente comprando comida callejera, que lo estamos viendo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, pues cueque, tenemos, por ejemplo, aquí, pues cheese stick, o por ejemplo ahí tenemos fishball, ¿vale? Pero sobre todo, lo que os quiero enseñar aquí, hay muchísimos turistas, es un tiempo para ver el atardecer. Ahí, por ejemplo, tenéis el atardecer, ¿vale? Ahí lo podéis apreciar. Pero en este caso aquí estamos viendo, pues, muchísima gente. Y la verdad que está bastante bien, mirad. Turistas por aquí. ¿Vale? Y justo aquí también tenemos, pues, más gente. Sobre todo lo que he visto es que hay muchísima gente de Estados Unidos, hay muchísimos europeos también, ¿vale? Muchísimos franceses, incluso españoles, ¿vale? Pero sobre todo nómadas digitales, donde mucha gente, pues, trabaja online, ¿vale? Hace negocios online y vive aquí, en un paraíso, entre comillas,
y simplemente una vida pues muy simple, pero que a la vez, si es algo que encaja contigo, pues yo creo que te va a venir bastante bien. Y aquí estamos viendo el setup Treyers, aquí estamos viendo el setup de Sierra. Os quería comentar, pues como primeras impresiones, realmente lo que me he dado cuenta es que el internet aquí, como que es una isla en medio de la nada, una isla desierta, el internet no va bien, o sea, si vas a trabajar aquí, si vas a, no sé, esperar que tengas un buen internet, realmente es complicado, porque pues va un poco lento, los datos sí que es verdad que va bien, pero a veces no va bien, entonces es un poco complicado en ese sentido, ¿vale? Y simplemente pues como primeras impresiones deciroslo, ¿vale? Así que es verdad que aquí pues, bueno, podemos ver los gráficos, podemos operar, he visto justo ahora que el mercado se ha girado en la zona que yo tenía pensado, no pude aprovecharlo porque no coloqué el limit, pero vaya giro que ha hecho justo, es que vaya entrada. Bueno, creo que no tocó, ¿no? Por muy poco no tocó en el limit que yo tenía, o sea, en la zona que yo quería entrar. Pero si te fijas, pues se gira justo en la zona de demanda que yo buscaba, ¿no? Que era, pues prácticamente doble suelo, buscando esta fase alcista, aprovechar esta subida todavía, ¿vale? Y es una ARE que este par normalmente lo respeta bastante. Entonces lo que comento es que tenemos el setup, vamos a estar aquí, pues esta próxima semana trabajando, entre comillas. A ver si no nos da muchos fallos, la verdad. Pero contento de estar aquí en Siergao y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Como primeras impresiones, vamos ya con los vídeos siguientes en los próximos días, ¿vale? Y vamos a darle un saludo, Treyers.